¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Llavaneras. Hoy quería hacer otro vídeo sobre el juego corto, daros algunas ideas para aquel golpe que salga baja, pero que siga corriendo, que no pare enseguida, y daros algunas ideas para poder entrenar ese golpe. Esto va muy bien para aquellas situaciones que la bandera está al fondo de green. Quizás tienes bastante green con que trabajar, no quieres que la bola se quede corta, quieres que salga y que vaya corriendo después del bote. Entonces, todo el juego corto para modificar el vuelo de la bola, en el fondo lo que estamos intentando cambiar es los grados que presentamos a la bola, y esos grados y su relación con el ángulo de ataque. En términos de Trackman se llama el spin loft, y es la diferencia entre el ángulo de ataque, o sea, que hace cuánto hacia abajo, hacia arriba le damos a la bola en el momento de impacto, y con qué grados pues llegamos al momento de impacto. Entonces eso forma un ángulo. Entonces el ángulo de ataque y el loft que presentamos. Este es el ángulo que se forma, y ese es lo que Trackman llama el spin loft. Entonces, cuanto más grande es este ángulo, más efecto le damos a la bola. Entonces, para este golpe no nos interesa que haya una gran diferencia entre los grados que presentamos y el ángulo de ataque. Entonces, la clave de esto es, pero queremos que salga baja la bola, entonces que la clave es poder presentar relativamente pocos grados a la cara del palo con un ángulo de ataque relativamente horizontal. Entonces, ¿cómo conseguimos la primera cosa? Pues conseguimos la primera cosa situando la bola más a la derecha, acercándonos, como he comentado en otro vídeo el otro día de las cinco cosas que haría para tirar la bola baja. Entonces, llegamos con las manos bien adelantadas respecto a la bola y la cabeza del palo, pero no queremos que el ángulo de ataque sea excesivamente vertical, porque así vamos, si tenemos un ángulo de ataque más vertical, pues vamos a hacer más efecto, y eso no es lo que queremos para este golpe. Entonces, quiero que nos centremos en el hombro izquierdo, ¿vale? Estoy intentando llegar con las manos claramente adelantadas respecto a la cabeza del palo, pero a la vez estoy intentando minimizar, reducir el ángulo de ataque con la subida de mi lado izquierdo. Y mi hombro izquierdo va a intentar alejarse el máximo posible del suelo mientras presento el palo a la bola con las manos muy adelantadas. Entonces sería algo así. Entonces la bola sale corriendo, sale baja, pero no para, ¿vale? Manos adelantadas, voy a intentar subir, voy a presentar las manos muy adelantadas respecto a la cabeza del palo, pero a la vez voy a intentar levantar el hombro izquierdo, ¿vale? Cámara lenta, ¿vale? Entonces, bola a la derecha, manos adelantadas, voy a volver a la bola con las manos aún más adelantadas respecto a la cabeza del palo, pero a la vez tengo la sensación de subir el hombro izquierdo, ¿vale? Esta vez no ha salido tan bien, puedo hacer otra, ¿vale? Siempre hay riesgo de adelantar tanto las manos en este golpe, como comenté el otro día, entra demasiado en juego el bounce. El canto delantero de la bola, que es más cortante, vale, poco mejor, vale. Entonces, manos adelantadas, hombro izquierdo subiendo, esa es la combinación que buscamos para presentar a pocos grados con un ángulo de ataque relativamente horizontal. Así reducimos el spin loft, bola sale baja y no querrá frenarse, pararse tan rápidamente. Espero que esto ayude. Probadlo y ya me contaréis en los comentarios abajo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.